Hola, hola amigos, hola, bienvenidos al canal de Uliguel Erila Moñe. En esta ocasión venimos saliendo de la avenida Palmira, vamos a ingresar al Paso Express, al famoso Paso Express. Ya por ahí tenemos algunos videos del Paso Express. Mucha gente de repente, yo me imagino y quiero pensar que se desconcierta, porque en un en vivo que hicimos con la Moñe nos preguntaban, ¿dónde queda el Paso Express? Para un poquito más de aclaración respecto al Paso Express, esta autopista ya existía mucho, hace mucho tiempo. Es la única autopista que viene del sur, o sea, de Acapulco, y va hacia México. Antes era llamada la autopista, ahora por las ampliaciones que se le hicieron, 4 y hasta 5 carriles. Y bueno, en esta zonita ahorita que estamos pasando es pavimento, pero solamente por lo que yo veo son los puros puentes. Pero ya si alcanzan, ojalá y se pueda ver con la cámara. Me está comiendo el sol, no sé si se puede alcanzar a ver. Ya de aquí es concreto, entonces todo fue reconstruido, por decirlo así. Se hizo de concreto, se amplió porque ya el parque vehicular de aquí de Cuernavaca pues ya era algo muy desesperante, que ya no se desesperaba uno en esas enormes filas, más cuando eran vacaciones, que venía toda la gente de Ciudad de México y Estado de México y cruzaban. Eran horas y horas de estar. Por lo menos ahora se ha hecho un poco menos de tiempo. Bueno, aquí en esta zona ya estamos entrando en lo que es el famoso fraccionamiento de Tabachines. Muchos han de recordar, cambió totalmente el panorama, porque aquí era, había muchos árboles en esa época, demasiados, demasiados árboles. Entonces, decidieron quitar todos estos árboles y continuar con la construcción. Así que esta zona, este edificio que estamos pasando derecho, casi no se veía, mucho menos el fraccionamiento. Nada más uno sabía que el fraccionamiento ahí estaba porque con esta rampa pues lo veía, pero todo esto era lleno de árboles y se quitaron para poder ampliar el Paso Express. Ahorita lo que voy a hacer, yo voy a hacer un circuito, salgo de la avenida, entro aquí a Tabachines, muy cerca ya de ejidos de Acapatzingo. Por aquí ya también tenemos varios videos que hemos hecho. Toda esta zona está muy 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 bonita, me gusta mucho cómo la han dejado, la han cuidado bastante. La riegan todos los días, ha habido muy, muy buena vegetación. Allá pegada, esa pared es básicamente nueva, no se alcanza a ver a mi izquierda, pero también ya la están llenando de pinos porque tratan de darle un lugar, un aspecto muy muy padre, muy verde, muy natural. Y ahí estamos topándonos con el letrero de México derecho, Capatzingo hacia la... Bueno, allá se va a apreciar un poco mejor esa barda que les digo es nueva, es un super bardón. Y ya hay pinos, ya lo están cuidando, están creciendo. Este puente ya existía, nada más que ya lo ampliaron más. Hacia allá enfrente nos vamos a Capatzingo. Pero nosotros vamos a dar aquí la vuelta hacia la izquierda, en regreso hacia el sur, o hacia el Polvorín, o salir a Acapulco. Esos son algunos viveros que hay aquí a mi derecha. Y ya estamos ingresando de nueva cuenta al famoso Paso Express. ¿Qué es lo que era la autopista anteriormente? Así que no está localizado en un nuevo lugar el Paso Express. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado nuestro video de Uliguel y la Moñe. Gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a pasar debajo de ese puente, ahí veníamos nosotros hace rato.
cuando les mencioné que íbamos a salir. Justamente ahí arriba pasamos. Bueno, yo con esta cápsula informativa de Uriguel y la Moña me despido. Espero les haya gustado nuestro video. Escríbanos, suscríbanse, denos like, hagan sus comentarios, díganos de dónde nos ven. Sale, yo con esta cápsula me despido. Y si no hay nada más que decir, como dice la Moña, bye bye. Por cierto, estamos llegando aquí a Chipitlán, al Polvorín. Órale pues, ya, dejo de hablar. Bye bye.